Buenas noches, bienvenida. Hola, hola. ¿Me puede escuchar? Sí, se le puede escuchar. Okay. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra Rosa María? Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, señorita. Buenas noches, José, Fabricio, Hola, Glenda. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Karina. Buenas noches. Gracias por conectarse. Cuéntenme cómo les va con la plataforma. ¿Han avanzado? ¿Han seguido realizando los laboratorios? O por lo menos, bueno, vamos al día con lo que es el laboratorio de ayer y el de ahora. Si no, después de la clase lo podemos realizar para ya quedar totalmente al día. No sé si este día nos mandaron un mensaje ahí al grupo que para el día de mañana ya debemos de tener completado al 80% la sección 1 y la sección 2 como mínimo. Pero si ya la tienen completada al 100% y van avanzando ya a la sección 3, perfecto. Mucho mejor todavía. Bueno, iniciaré a compartirles pantalla. ¿Con qué funciones estábamos trabajando el día de ayer? Vamos a hacer un breve repaso de la clase de ayer. ¿Qué funciones trabajamos? Buscar B. Buscar B. Muy bien. Ahora vamos a seguir trabajando con lo que es la función índice y la función coincidir, pero ahora uniéndolas. No las vamos a trabajar de manera individual, pero si gustan, para hacer una mejor comprensión de cómo unirlas, vamos a trabajarlas de manera individual para luego hacer la unión de estas dos. Y así se nos va a hacer un poco más fácil saber cuándo vamos a ir incorporando la función de coincidir dentro de índice. Y ahí también en el ejercicio vamos a resolver una pregunta que estaba haciendo Rosa María el día de ayer al finalizar la clase. Bueno, el objetivo de la lección, bueno, antes que nada, el objetivo de la lección de este día es capacitar a los participantes en la búsqueda de información con las funciones índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de la función buscar V. En el caso de índice, no importa en qué columna o fila se encuentra el valor, podríamos decir que convierte una tabla en un mapa cartesiano, donde indicamos las coordenadas del valor. ¿Por qué dice que se refiere a un mapa cartesiano? ¿Qué entienden por eso?
¿Por qué se dice que índice se convierte en un mapa cartesiano? Según lo que hemos estado viendo con esa función. Ajá. Se dice que es como un mapa cartesiano porque él logra, bueno, a esa función nosotros le damos el valor numérico de una posición, ya sea de una fila y de una columna. Entonces, a la intersección donde se cruzan estas dos, por ejemplo, la columna F con la fila 5, en ese cruce que tienen, ese es el resultado que ellas nos van a dar. Por eso es que se dice que es un mapa cartesiano. Por ejemplo, para buscar nuestros datos, casi de manera automática, tomaremos la siguiente tabla como ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es una lista desplegable de la columna de vendedores. Vamos a seguir el mismo procedimiento para hacer la lista desplegable de los meses. Nosotros podríamos decir que ya somos expertos en estar creando ese tipo de listas, ¿verdad? Ahora ya al estar trabajando tanto con ellos, ya se nos ha quedado bastante el procedimiento para crear una lista directamente con un nombre de rango o ingresar nosotros manualmente los valores, o también si no creamos un rango con determinado nombre de esa parte que queremos llevar a la lista, podemos ingresar los valores manualmente. Perdón, podemos ir a seleccionar el rango directamente. Ahora bien, aquí es donde haremos la combinación de las funciones. La sintaxis nos quedará así. Igual índice. Y en matriz vamos a seleccionar toda la matriz, todo el área donde se van a encontrar los datos que nosotros estamos buscando. Luego de eso, vamos a introducir la función coincidir. ¿Por qué? Porque nosotros, mediante esta función, le vamos a dar el número de fila. Y en valor buscado, vamos a seleccionar la celda del valor que nosotros queremos conocer, la posición en la fila del rango que le estamos marcando. Luego, le decimos que el tipo de coincidencia va a ser exacta, y para eso le vamos a agregar un cero. Hasta ese punto nosotros lo que le hemos indicado a índice con la función coincidir es el número de la fila que va a ir a buscar. Punto y coma. Agregaremos otro coincidir, y en este coincidir nosotros vamos a seleccionar el segundo valor buscado. En este caso, valor buscado serían los meses. Enero, febrero. Luego nos pide la matriz buscada. Vamos a seleccionar los encabezados donde se encuentran los nombres de los meses para que así a la función se le haga más fácil darnos el número o la posición del mes que estamos buscando. Por último, tendríamos lo que es el tipo de coincidencia, que también va a ser cero para que nos vuelva un valor idéntico, no nos devuelva valores aproximados. Cerraremos el paréntesis de la función que hemos abierto, en este caso la función coincidir, y por último vamos a cerrar un segundo paréntesis que corresponde a la función de índice. ¿Alguien ha realizado el ejercicio de la plataforma? ¿Ya estuvo practicando? Hola, hola, un voluntario, si ya lo hizo, sí o no, no hay problema si no lo han hecho, si lo vamos a resolver aquí en la clase, solamente saber si ya lo han estado trabajando o lo han puesto en práctica en su trabajo. Bueno, si no, entonces vamos a continuar. Vamos a seguir el mismo procedimiento en la casilla de al lado para hacer la lista desplegable de los meses, solo que en el último paso de origen seleccionaremos la fila con enero, febrero, marzo
y abril. Esto es para crear la lista desplegable de los meses. Vamos paso a paso. Aquí es donde haremos la combinación de las funciones de la sintaxis y nos va a quedar así. Índice, matriz, coincidir, el valor buscado, matriz buscada. Esto viene a ser lo mismo que tenemos en la parte superior que ya explicamos. Ahora bien, para el coincidir, la fila es así. Matriz son todos los valores contenidos en la tabla. Es todo el rango que nosotros hemos seleccionado o los diferentes rangos que hemos marcado. Porque también podemos trabajar con diferentes áreas. Diferentes áreas serían más tablas como la de los vendedores. Luego tenemos lo que es el valor buscado. Y este valor buscado va a ser la casilla de la lista desplegable con los vendedores que nosotros ya tenemos en nuestra base de datos. La matriz buscada aquí es la selección de los valores de la fila de los vendedores. Vamos a seleccionar el rango donde se encuentren los nombres de los vendedores. Ahora bien, el tipo de coincidencia es el cero para que nos arroje valores exactos y no valores parecidos, porque al final no nos van a permitir tomar una buena decisión. Ahora bien, tenemos coincidir de columna, que queda así. Matriz son todos los valores contenidos en la tabla. El valor buscado es la casilla de los meses que nosotros ya hemos creado desplegable. Matriz es la selección de la columna de los meses. En este caso va a ser el encabezado de la tabla. Y tipo de coincidencia, que vamos a estar manejando siempre la coincidencia cero. Al poner índice, nos va a pedir valores de la matriz. En este caso, al estar ya introduciendo la función, vamos a proceder a seleccionar toda la tabla. En este caso, desde B2 hasta F8, según la imagen que tenemos aquí. Esa sería nuestra área o nuestro rango. Luego ponemos punto y coma, escribimos la función coincidir. En valor buscado vamos a seleccionar la casilla de la lista desplegable de vendedor. En este caso sería la celda C11. En matriz buscada seleccionaremos la columna de los vendedores. ¿En qué columna se encuentran los vendedores? Según la tablita. Según esta imagen, ¿en qué columna tenemos a los vendedores? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, en la columna 2 o B. Ajá, muy bien, en la columna 2 y que viene a ser la columna B. En este caso, en nuestro rango, sería la columna 1, pero está bien así como me lo dice, estamos ahorita en la columna B. Entonces vamos a seleccionar ese rango donde se encuentran los nombres. En tipo de coincidencia vamos a colocar 0 y cerramos los paréntesis. Después escribimos punto y coma. Volvemos a insertar la función coincidir. En este caso, nuestro valor buscado, vamos a tomar la casilla de la lista desplegable de los meses que se encuentra en la celda de 11. La matriz buscada selecciona la fila de los meses. ¿Cuáles serían en este caso?
¿cuál sería el rango que vamos a seleccionar? Estamos en esta. Dígame. Sería la fila número 2. Muy bien, sería el exacto, la fila número 2, este rango que tenemos en la parte superior de nuestra tabla. Gracias. Y vamos a decirle que el tipo de coincidencia va a ser 0. Y vamos a cerrar los dos paréntesis que tenemos abiertos. El que va aquí, el último paréntesis que acabamos de abrir de coincidir, y cerramos el paréntesis de la primera función, que sería índice. Perdón, aquí vamos paso a paso explicando tal cual cómo se desarrolló el ejercicio. Ahora vamos a pasar al siguiente. En este caso vamos a reproducir el video que nos compartieron aquí en nuestra plataforma. Lo vamos a escuchar y luego vamos a pasar a realizar el ejercicio de la plataforma y otro que traigo también para que lo realicemos juntos. Voy a dejar de compartir mi cámara. Tiene una venta de 8,200. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la búsqueda avanzada con la función índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda que encontramos con la función buscar V. En el caso de índice, no importa en qué columna o en qué fila se encuentre el valor. Podríamos decir que se convierte en una tabla, en un mapa cartesiano, donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Vamos a realizar este ejemplo. Tenemos una pequeña tabla de ventas con vendedores y los meses de enero a abril con sus diferentes ventas. Primero lo que vamos a elaborar es una lista con validación de datos. Recuerda que esta herramienta se encuentra en la pestaña datos. Vamos a hacer una lista de los vendedores y posteriormente vamos a hacer una lista de los meses que tenemos disponibles. Una vez que tenemos las listas que corresponden a los vendedores y los diferentes meses en los que se encuentran las ventas, comenzamos a elaborar nuestra función anidada. Índice es la función que va a ir al inicio y dentro de ella vamos a establecer lo que es el rango de búsqueda. En este caso vamos a agregar todos los argumentos de esta tabla. El rango completo vamos a agregar, posteriormente ponemos el punto y coma y anidamos la función coincidir. La función coincidir, en ella vamos a agregar primero la referencia de la celda donde vamos a estar buscando lo que son los nombres de los vendedores. En este caso es de 12 y posteriormente agregamos el rango de celdas donde se va a realizar la búsqueda. Debe de ser desde B2 hasta B8, punto y coma. Recuerda que la función coincidir nos pide lo que es la coincidencia, ¿verdad? En este caso utilizamos 0, cerramos paréntesis, escribimos punto y coma y posteriormente llamamos de nuevo a lo que es la función coincidir. Ya establecimos lo que es la búsqueda del vendedor, ahora vamos a establecer lo que es la búsqueda del mes. Coincidir
referencia de la celda donde vamos a estar cambiando los meses de ventas, rango de celdas a donde va a buscar los meses de venta, y agregamos de todos los encabezados. En este caso incluye lo que es el encabezado donde se encuentran los vendedores. Punto y coma, de nuevo la coincidencia, y cerramos doble paréntesis. Mira, el vendedor Roberto Cruz en el mes de febrero tiene una venta de 8,450. Cambiemos de vendedor, Diana Galindo tiene una venta de 8,206. Cambiemos de mes. De marzo a abril tenemos esta variedad de mesas, de meses, perdón. Cambiemos de nuevo lo que es el vendedor. Y es así como nos permite esta anidación de estas dos funciones, índice y coincidir, realizar esta búsqueda avanzada. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, estoy compartiendo la ventana de Excel. Me notifican si la pueden visualizar. Sí. Ok, perfecto, gracias, gracias. Bueno, aquí tenemos el ejercicio que nos están planteando en la plataforma. Vamos a iniciar creando las listas. ¿Me pueden ayudar a crearlas, por favor? ¿Qué lista creamos primero, vendedor o meses? Vendedor. Vendedor. Vendedor, muy bien, gracias. Nos dirigimos a datos, validación de datos. Seleccionamos lista. En el origen vamos a seleccionar los nombres de nuestros vendedores. Y de esa manera ya seleccionamos el rango. Ahora hacemos clic en aceptar. Vemos que ya cargó. Ya nos aparece aquí la pestañita de la lista desplegable. Y solamente vamos verificando si nos están apareciendo y están todos. Vamos a continuar con la lista de los meses. Validación de datos. Cualquier valor, seleccionamos lista en permitir. Y en origen vamos a marcar los encabezados, en este caso enero, febrero, marzo y abril de nuestra tabla. Y hacemos clic en aceptar. Verificamos la lista. Tenemos a enero, febrero, marzo y abril. Ya está. Los primeros pasos, que serían las listas desplegables. Ahora, ¿les parece si vamos desglosando parte por parte las funciones para luego unirlas? Así como les mencionaba al inicio. En este caso, aquí abajo de listas, bueno, en esta celda, en la B13, vamos a colocar numeral, para decirle que ahí vamos a colocar, que en esa filita vamos a colocar las posiciones. Porque nosotros queremos conocer en qué posición se encuentra Alejandra en nuestra base de datos. Al mismo tiempo queremos conocer en qué posición, en qué columna se encuentra Abril, según el tamaño de nuestra matriz. Vamos a introducir para ello primero la función coincidir. ¿Qué me pide la función coincidir?
¿Qué me pide en el argumento? En los elementos que tiene la función. Estamos haciendo, ajá, dígame. El valor buscado. ¿En qué celda está el valor buscado? El nombre de nuestro vendedor que vamos a buscar. En la C12. C12, muy bien. Celda C12. Ya la tenemos. Punto y coma. Matriz buscada. ¿En qué matriz? ¿En qué rango de celdas se encuentran los nombres de los vendedores? Toda la tabla. No. 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 Sería de B2 a B8. Ah. Ajá, exacto. Sería esta parte de la tabla, este rango, porque ahí es donde tenemos solo los vendedores. Y ahorita queremos conocer la posición de X vendedor. Muy bien. Ahora, punto y coma. ¿Y qué nos falta? El tipo de coincidencia. Queremos que sea un valor menor que el que estamos buscando, un nombre parecido, uno mayor que, o queremos que sea idéntico. Coincidencia exacta. Ok, entonces vamos a digitar el 0. Gracias. Y como ya finalizamos nuestra función hasta ese punto, vamos a cerrar el paréntesis. Ahora bien, ya nos está devolviendo la posición que está ocupando Alejandra Sánchez en la matriz. Vamos a hacer algo aquí para guiarnos más rápido. A ponerle los numeritos solamente como guía. Para que así, al ver aquí la posición, nos traslademos fácilmente y ubiquemos. Y en efecto, Alejandra se encuentra en la posición número 7. Ay, perdón. Desde que esto ya lo estamos manejando, ya lo sabemos. Solamente estamos repasando un poquitito. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para sacar la posición del mes de abril? ¿Qué función vamos a utilizar? Sería la función coincidir. Muy bien, función coincidir. Igual, coincidir. Gracias. Ahora mi valor buscado. ¿En qué celda se encuentra el valor buscado? De 12. De 12. Vemos, ya la marcó. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la matriz buscada en donde mi función va a buscar los meses? ¿En qué rango sería? B2 hasta F2. Muy bien. Seleccionamos desde B2 hasta F2. Aquí ya tenemos todo el encabezado. Nuestra función va a ir a buscar en ese encabezado el mes que le estoy buscando y me va a devolver la posición de él. Ahora, punto y coma, y le decimos también que queremos una coincidencia exacta. Para ello, introducimos 0 y cerramos paréntesis. Y ya tenemos que el mes de abril se encuentra en la posición 5 de nuestra matriz. Vemos. Y sí, abril corresponde a la posición número 5 según las guías que nosotros hemos trazado. Bueno, ahora queremos conocer el resultado. El resultado, ¿con qué función lo vamos a obtener? ¿Qué función vamos a utilizar ahora para conocer
cuál fue la venta de Alejandra Sánchez, que está en la posición 7, para el mes de abril, que está en la posición 5. ¿Qué función utilizamos? Cristian. Ya. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Claudia? ¿Sería la misma que estamos utilizando? No. Ahí ya no vamos a utilizar la misma. Porque ahorita ya vamos con lo que es la función del mapa cartesiano. ¿Quién es la función del mapa cartesiano? Alejandra Sánchez es esta función, es esta fila y me está diciendo que es para el mes de abril. Entonces, esta función de índice trabaja así como el mapa. Fila 8, traza la fila 8 y luego viene a buscar la posición, en este caso la posición 5 de nuestro rango y al cruce de estas dos, ese es el resultado que nos da. Así es como trabaja índice. Necesita un número de fila y un número de columna. Entonces, en esta celdita, como lo estamos haciendo paso a paso, así desglosado, las funciones por individual, ya sacamos las posiciones de en qué posición está Alejandra y en qué posición queda Abril. Ahora vamos a utilizar la función índice. Y la función índice nos dice que nos pide una matriz. ¿Quién, en qué matriz vamos a buscar los datos? ¿Cuál sería nuestra base de datos en este caso? ¿Qué rango va a comprender nuestra matriz? Desde B2 hasta F8. Muy bien, desde B2 hasta F8, aquí es donde vamos a realizar toda la búsqueda. Muy bien, ya la seleccionamos, ahora nos está pidiendo el número de fila. En este caso, ¿en qué posición se encuentra Alejandra Sánchez? ¿Cuál es el número de fila de ella? ¿En qué posición se encuentra según el rango que le hemos trazado? Fila 7. Muy bien. Ahora nos pide la columna. ¿En qué columna se encuentra el mes de abril? ¿En qué número? Según la posición de nuestra matriz. 5. Muy bien. Esa es. Aquí tenemos el 5. Ahora ya la función índice ya finaliza y cerramos paréntesis. Vamos a verificar si Alejandra Sánchez para abril vendió 2005. Vamos a ver. Y en efecto, así es como trabaja esta función. Vamos a verificar otro vendedor, Diana, para el mes de abril, como no lo hemos cambiado. Porque no me cambia el valor. Sí, Diana Galindo, para el mes de abril vendió. $2,552. ¿Qué le pasa a mi función índice? ¿Qué tenemos que modificarle? El número de fila. El número de fila. ¿En qué fila sería ahora? 2. Fila 2. Muy bien. Y el mes, el número de columna sería 5 porque se mantiene abril. Ahora sí. Vemos que sí nos está dando el resultado.
pero para hacer ahora esto un poco más dinámico y dejar de estar introduciendo los valores manualmente, porque si yo aquí cambio a otro vendedor, me cambia la posición, pero no me cambia aquí la venta. Entonces, doble clic en la venta, en la fórmula, perdón, y ahora borro este 2 y le voy a decir que el número de fila que va a ir a buscar se encuentra en la columna C13. Porque ahí me está devolviendo la posición de Carlos Altamirano. Lo mismo con el 5, lo borro y le voy a decir que tome la referencia de la celda de 13. Vaya, ahora sí ya está. Carlos Altamirano en el mes de abril vendió 4,453. Selecciono otro vendedor. Vean que ya cambió dinámicamente. Ya lo estamos agilizando un poco. El día de ayer, Rosa consultaba esta parte, que cuando aplicábamos relleno en la función buscar V, que si no se podía automatizar un poquito más y dejar de estar modificando la fórmula manualmente y estar cambiando los valores, y lo podemos hacer de esta forma. En donde dice número de fila, selecciono directamente la celda donde tengo la casilla, el valor que voy a buscar. Y lo mismo con meses, que serían las columnas. Cambio el mes para febrero y Eduardo Mancillas para febrero. Aquí está posición 5, columna 3. Y vemos que los montos coinciden. Ahora vamos a unir estas dos funciones en una sola. Vamos a hacer esto por esto que hemos hecho por separado, lo vamos a agregar aquí. Ahora sí, ¿cuál sería mi primer función a utilizar? Al unir estas dos funciones de índice y coincidir. Bueno, la primera función que vamos a introducir va a ser índice. Índice. ¿Qué matriz? ¿Cuál sería nuestra matriz? ¿En dónde vamos a ir a buscar los valores? Vamos a seleccionar toda la tabla. En este caso, desde vendedores hasta F8. Bueno, está bien. Me está diciendo Rosa que tiene problemas con la lluvia y Cristian también. Descuide, puede apagar su equipo. No queremos ahí que estén corriendo riesgo. Mañana pueden visualizar la grabación de este día por motivos de la lluvia que me está comentando. Bueno, seguimos por aquí y ya nosotros hemos introducido la matriz. Ahora queremos decirle a Excel que nos busque el número de fila, pero no lo queremos hacer así directamente seleccionando nosotros la casilla donde está ese número que queremos buscar, sino que lo vamos a hacer con la función coincidir. Aquí ya la estamos uniendo. Ahora bien, queremos conocer el número de fila de nuestro valor buscado. En este caso, ¿quién es el valor buscado? ¿Alguien que nos quiera ayudar? ¿Manuela? Sería C12.
C12. C2. Aquí está. Muy bien. Gracias. Punto y coma. ¿En qué matriz? ¿En qué matriz voy a buscar ese valor? ¿Cuál sería mi matriz? ¿Qué rango voy a marcar para decirle a Excel que me busque a Eduardo Mancillas en ese rango? Hola, hola, un voluntario. Vamos a seleccionar entonces desde vendedores hasta el último vendedor. En este caso sería Alejandra Sánchez. Esa sería mi matriz buscada. Ahí vamos a buscar el valor que se encuentra en C12. Ahora, punto y coma, y le decimos que nos dé una coincidencia exacta. Para ello, introducimos cero y cerramos el paréntesis que abrimos aquí al momento de trabajar, de iniciar coincidir. Punto y coma. Como ya Excel entendió que yo le he introducido el número de fila mediante la función coincidir, entonces le voy a decir también a Excel que me busque el número de fila mediante la función coincidir también. Entonces le agrego otra vez coincidir, doble clic, y ahora mi valor buscado. Mi valor buscado en este caso va a ser febrero. Selecciono la celda de mi lista desplegable. Punto y coma. Ahora bien, ¿en qué rango Excel me va a ir a buscar ese valor? Me lo va a ir a buscar aquí en los encabezados de mi matriz. Y selecciono todo el encabezado. Punto y coma. ¿Qué coincidencia? Tiene que ser cero para que me dé idéntico lo que estoy buscando. Cierro paréntesis de la última función, coincidir, de la segunda que abrí, y ahora vemos que ya caí afuera otra vez a la función índice. Ya tengo la matriz, ya tengo el número de fila, ya tengo la columna, lo único que me hace falta es cerrar el paréntesis que abrimos aquí al inicio de la función índice. Presionamos Enter y verifiquemos. Vemos que me está dando que Eduardo Mancillas para febrero vendió 6,112. Este valor nos pega con este. Al igual que nos está pegando con esta otra celda que tenemos aquí en la D14, que es donde nosotros lo hemos hecho de forma manual, bueno, así separada, perdón, de forma separada. Trabajando con las posiciones, alojando las posiciones en esta celda. Y se la agregamos aquí a la función índice. Entonces, de esta manera, hacemos ya más dinámica la búsqueda y nos olvidamos de esta parte. De las posiciones que sacamos y de la función que aplicamos. Y nos quedaría así. Seguimos buscando. Alejandra Sánchez para febrero vendió 6,269. Alejandra Sánchez, febrero, aquí está. ¿Se comprendió la idea del ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda? Solo para confirmar, o sea, ambas nos van a dar el mismo resultado. Sí, con una versión corta y una más complicada. Ajá, exacto, la complicada. La complicada es donde está, donde se une, y la otra así por separado es esta, que nosotros primero vamos buscando las posiciones, así como lo hicimos. Lo voy a volver a poner aquí en colorcito. Así. Lo podemos trabajar así como, así de esta manera, por separadito, como les dije.
y buscando aquí las posiciones para que al momento de aplicarlo aquí en índice, ustedes hagan referencia a la celda que contiene estas casillas para que si así yo cambio a Alejandra por Carlos, me diga que busque la fila 4, columna 3 y índice, se va rápido a buscar en toda la matrix la fila 4 que le di en ese momento, ajá, la fila 4 y la columna 5, Carlos Altamirano, Abril. Y aquí están unidas las dos. Que esta es la complicada, pero haciéndolo así, pasito a pasito, creo que se hace un poco más fácil a llegar de un solo y decirles así se trabaja la función. Bueno, vamos a tratar otra pregunta, si no vamos a realizar este ejercicio entre todos. Tengo mi matrix, aquí tengo esta tablita, ya he puesto aquí las líneas guía de las posiciones, porque mi matrix va a ser toda esta. Le voy a poner aquí el borde rojo. Color de línea, rojo, pero más gruesecito. Toda esta sería mi matrix, la que he bordeado aquí. Esto sería parte de los encabezados generales, pero lo que a mí me va a guiar para trabajar es esto que tengo sombreado en rojo. Ahí es donde voy a realizar la búsqueda interna. Ahora bien, ¿qué quiero realizar en mi búsqueda? En mi búsqueda quiero buscar, quiero seleccionar un alumno, ya sea Flor Guzmán, y yo quiero conocer aquí donde dice nota, quiero conocer cuánto sacó ella en actividad 1, en actividad 2, en actividad 3, en actividad práctica, teórica o incluso el trimestre 1. Selecciono un alumno, selecciono la nota que quiero ver, cuánto obtuvo él y aquí en esta me va a dar el resultado. Intentémoslo hacer. Voy a crear primero las listas desplegables. Vamos a hacerlo. Validación de datos. Que sea una lista, perdón. En el origen voy a seleccionar aquí todo el rango donde tengo los nombres de los alumnos. Verifiquemos, sí, ya está. Ahora vamos con seleccione la nota. Vamos a crear la lista desplegable y le voy a decir una lista. En este caso, no voy a seleccionar todo el rango porque si se fijan, yo aquí tengo una columna para el porcentaje que vale la actividad práctica 1, 2 y 3. Entonces, voy a ingresar aquí directamente los valores que van a comprender mi lista desplegable. Sería actividad práctica 1. La otra sería actividad PRAC 2, punto y coma, actividad PRAC 3. Me indican, por favor, si he digitado algo mal para que no nos dé error. La práctica 3 y de ahí vamos con actividad práctica sumativa. Sumativa. Punto y coma. Actividad teórica, punto y coma. Y por último vamos a ingresar promedio trimestre 1. Promedio trimestre 1. Y hacemos clic en aceptar. Esperemos que cargue la lista. Ya está. Ya me aparece la pestaña.
práctica, actividad práctica 1, práctica 2, práctica 3, actividad práctica sumativa, la actividad teórica y el promedio trimestre. Aquí, actividad práctica sumativa, esta nota se obtiene al sumar el porcentaje de actividad 1, actividad 2 y la actividad 3. Estas tres notas sumadas hacen el 100% y cubren el total de la nota. Por eso aquí se ha realizado una suma. Ahora bien, ya tengo los valores que quiero buscar, Erika, y quiero ver el promedio trimestre 1. Como ya hemos desglosado en el ejercicio anterior, parte por parte de ambas funciones, ahora vamos a tratar de hacerlo aquí directamente. Para ello, vamos a introducir la función igual. Ahora vamos a ingresar la función índice. Índice. Esta es una búsqueda avanzada y esto nos ayuda a ahorrar trabajo en lugar de estar ahí buscando primero las posiciones y después aplicando la función índice por aparte. Ahora bien, índice. ¿Qué me pide la función? ¿Qué argumentos me pide? La matriz. ¿Quién es mi matriz en esta base que tengo yo, en esta tabla? ¿Me ayudan, por favor? Matriz. C13 hasta la L16. Bueno, C13, muy bien, hasta la L16. Excelente. Ya tenemos el primer paso. Ya tenemos nuestra matriz. Punto y coma. Ahora, mi función me está pidiendo mi número de fila. ¿Qué fila me va a ir a buscar? ¿Cómo le voy a decir a Excel que lo busque a través de una función? ¿Qué función voy a utilizar? Coincidir. Coincidir. Muy bien. Ahora, ¿qué me pide mi función coincidir? El valor buscado, que en este caso sería el que está arribita, sería promedio trimestre 1. Primero vamos a buscar a quién, a Erika. Nos vamos por fila. Valor buscado, muy bien, ya lo identificamos, pero vamos a buscar a Erika. Recuerden que esta función va buscando primero la fila. Entonces le vamos a decir que vaya a buscar a Erika. Ese sería mi valor buscado. Ahora la función aquí abajito me está pidiendo la matriz buscada. ¿En dónde voy a ir a buscar a Erika? ¿En qué rango de celda buscaremos a Erika? C13 hasta C28. Muy bien, C13 hasta C28. Excelente, ya tengo mi matrix, mi ranguito de búsqueda, punto y coma. Ahora, menor que, coincidencia exacta o mayor que. ¿Cómo queremos el resultado? Le ponemos el cero, muy bien, coincidencia exacta, gracias. Y cerramos paréntesis, ya cerramos el segundo paréntesis aquí de coincidir. Ahorita hemos abierto una coincidir y ya cerramos el paréntesis de esa primera función. Ahora, punto y coma. Miren, ya salí. Aquí podemos visualizar aquí abajito, en el indicador de las funciones del proceso. Me dice, ya saliste, ya estás otra vez en función índice. Mi función índice, ¿en qué vamos ahora? Ella quiere saber en qué columna va a ir a buscar Erika. Ya tiene la fila, ahora quiere saber qué columna va a ir a buscar. Entonces, le vamos a decir que eso también lo busque mediante la función coincidir. Ahora bien, ¿cuál es el valor buscado de coincidir en este caso si yo quiero conocer la posición en los encabezados?
¿cuál es mi valor buscado ahorita? C13, L13. Sería promedio trimestre 1. Primero el valor buscado, que no lo habíamos marcado todavía, que es promedio trimestre 1. Y ahora sí voy a seleccionar la matriz buscada, que es donde se encuentran los valores. Y usted me decía desde C13 hasta L13, ¿verdad? Punto y coma. Ahora le digo que quiero una coincidencia exacta. Y para ello le introduzco 0 y ahora cierro paréntesis de la función que agregué, que es coincidir. Por último, lo que me falta hacer es cerrarle el paréntesis a la función que abrí aquí al inicio, que es índice. Vemos que abrimos un paréntesis, entonces ese paréntesis tenemos que cerrarlo. Y ahora presionamos Enter. El promedio trimestre 1 para Erika Mancilla fue de 4.5. Vamos a verificar si es verdad, Erika. Y el promedio de ella fue 4.5. Aquí tenemos ya el cruce, la intersección en el plano cartesiano de la función índice. Este es el valor que él nos da. Le indicamos a Excel que busque la posición, la fila de Erika mediante la función coincidir y que nos devuelva en número la posición de promedio trimestre 1 mediante la función coincidir también, ayudándole a la función base que es indirecto. Rosa María dice, una práctica será súper. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Lo sienten fácil, difícil? Cuéntenme. ¿Quedó claro como el agua o como la horchata, como dice la compañera Rosa? Claro, claro. Muy claro como el agua. Muy bien, me da mucho gusto. ¿Los demás? ¿Qué me dicen? Ah, para las macros se puede implementar. Sí, interesante, ¿verdad? Para hacer búsquedas más avanzadas. Búsquedas más avanzadas y que Excel recuerde esa parte, ¿verdad? Sí, las macros nos ayudan bastante. Pero ya ven, mañana vamos a trabajar con otras que son, ahí vamos a tener, creo que 3, ¿verdad? 4 funciones así que van a trabajar juntas. Y todo esto para potenciar la búsqueda. Ya vemos que la función coincidir por separado nos ayuda, la función índice, pero ya ven que aquí tenemos 2 en una y la búsqueda. En cuestión ya que solamente de que nosotros seleccionemos un nombre y aquí la actividad que queremos conocer, práctica 3, y mire qué rápido. Y esto lo podíamos hacer aquí teniéndolo en una hoja aparte. Tal vez ustedes ya sienten que tenga más lógica esto, que si no tenemos aquí la base de datos a la par, en otra hoja simplemente le ingresamos los datos, el nombre del alumno, el nombre de el criterio de la columna que voy a buscar y aquí que me devuelva el resultado. Sería la misma función, nada más que aquí si la hacemos acá, vamos a estar volviendo aquí a la hoja 1 para seleccionar los rangos y tener mucho cuidado cuando seleccionemos los rangos nada más. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Me da mucho gusto que esto les haya quedado clarísimo y les esté gustando. Y así mañana, primero Dios, vamos a seguir aprendiendo todo. Feliz noche a todos. Los dejo porque me están esperando. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.